estudio se llama Farmacogenética de los genes CYP2D6, 12, 9 y 19 en la población costarricense y consistió en estudiar estos tres genes de importancia farmacogenética en la población costarricense con distinto origen étnico. El objetivo del mismo fue determinar si existía variabilidad interétnica para esos tres genes en poblaciones con distinto origen étnico de Costa Rica, ya que se conoce que existe variabilidad en cuanto a estos genes. Se estudiaron estas tres enzimas porque metabolizan aproximadamente el 40% de los fármacos que rutinariamente se utilizan en la práctica clínica y la población estudiada fueron 400 individuos que se agruparon según su origen étnico, por lo tanto tuvimos población afrocaribeña, representación de población afrocaribeña, nativa americana, 6 grupos indígenas de Costa Rica y el resto de la población que fue agrupada entre los mestizos. Esto porque se conoce que existe variabilidad interétnica o variabilidad en la frecuencia de los alelos para estas tres enzimas metabolizadoras de fármacos. Dado que estas enzimas metabolizan gran cantidad de fármacos, sabemos que existe variabilidad a la hora de realizar este metabolismo y esta variabilidad puede ser desde que no metabolicen nada o haya un fallo terapéutico hasta que hayan reacciones adversas, en algunos casos que hasta comprometan la vida de los pacientes. Okay, la red iberoamericana pues, es la que nos ha llevado en todo el proceso, son los que tienen la formación en farmacogenética y desde el 2010 estamos trabajando activamente con ellos. La red iberoamericana lo que busca es el estudio de estas poblaciones latinas que no han sido estudiadas por otros grupos de investigación. Entonces, en la literatura internacional no existe información al respecto. Entonces, se ha dado la tarea de generar este conocimiento en estas poblaciones. La red busca el estudio de las poblaciones iberoamericanas en cuanto a estos genes de importancia farmacogenética, debido a que no se conoce mucho acerca de ellas y la mayoría de los fármacos han sido diseñados en otras poblaciones. Asimismo, estas poblaciones son multiétnicas, por lo cual tienen componentes de distintas ancestrías y podemos llegar a tener una respuesta distinta a la deseada en gran parte de la población. La finalidad de la red iberoamericana es lograr implementar guías terapéuticas que nos permitan tener una terapia farmacológica más adecuada a nuestra genética.